¿Qué tal? Muy buenas noches. Es jueves 29 de octubre y son muchos los temas que ocupan nuestra portada. El AVE, el pleno del Ayuntamiento y, cómo no, las declaraciones de Pedro Antonio Sánchez en la Asamblea Regional. Pero hoy también, señores, hablamos de carne y de insectos. Enseguida se lo contamos. La llegada del AVE se retrasaría un año según Adif si finalmente se lleva a cabo la prolongación del soterramiento hasta la senda de Los Carres. Desoye así al Gobierno regional y a los partidos que defienden esta modificación. El consejero de Fomento, Francisco Bernabé, asegura que espera vencer los reparos de Adif, mientras el alcalde de Cartagena afirma que no se le tiene en cuenta para su llegada a la ciudad portuaria. Aquí están engañando a los ciudadanos de la ciudad de Murcia, a los ciudadanos de Cartagena y a los ciudadanos de toda la región. Nosotros sabemos lo que queremos, sabemos lo que necesitamos, no nos paran de decir que quieren que el AVE llegue a la comunidad autónoma de la región de Murcia, pero luego vemos que no es cierto. Bueno, pues llegan a este ayuntamiento, tocan a los diferentes ayuntamientos para que impulsemos y que toquemos a los diferentes colectivos para que impelen al ayuntamiento de Murcia, al pleno del ayuntamiento de Murcia, pues si no a prevaricar, porque se ha hecho a través del propio pleno, pero sí a cambiar un dictamen anterior y que ya les valga que el AVE entre soterrado en trozos. Sí, no. Nosotros hemos articulado ya desde hace muchos meses cuál es la solución mientras que se soterra o no se soterra en Murcia. Y es que con un bypass, con el bypass de Beniel de 1,4 kilómetros, que no solamente hay que terminar de hacer ese proyecto del 1,4 porque el anterior, el que llega hasta Cartagena ya está hecho, hacer la declaración de impacto ambiental y ponerlo en marcha. Y el AVE estaría en la comunidad autónoma de la región de Murcia en la estación de Cartagena. Que si no lo queremos así, va a llegar antes a Cartagena. Han esgrimido el nombre de Cartagena a la contra. Después dicen que los cartageneros nos peleamos, o que los cartageneros reivindicamos, que si lloramos, que si somos víctimas. No, no. Nosotros estamos reivindicando lo que creemos que debe ser bueno para Cartagena, bueno para la comarca de Cartagena y bueno para la comunidad autónoma de la región de Murcia. Yo pienso que hay que tener precaución con ciertas afirmaciones alarmistas y, como siempre, subrayar la necesidad de una dieta equilibrada, variada, seguir las recomendaciones de salud pública vigentes, como son el comer carne al menos 2 veces por semana y con eso combinarlo con pescado, fruta, verdura, etcétera, las mismas recomendaciones de siempre. Es importante ese mensaje de tranquilidad y pensar que ahora mismo, pues, la dieta mediterránea es una dieta muy adecuada y que realmente va a prevenir enfermedades cardiovasculares. Ya lo han escuchado, ante la noticia de la OMS, la consejera de Sanidad asegura que no hay que alarmarse. Desde que la Organización Mundial de la Salud pasó la carne a nivel 1, se ha notado en el consumo. Hay algo de nerviosismo, sobre todo en el tema del cliente consulta, ¿no? Consulta, porque cuando surge una noticia así se crea un poco de alarma, cuando no hay, en mi juicio, mucha información al respecto. Primero fueron las flores y ahora los insectos. Varios estudios han demostrado que los insectos comestibles tienen un valor de proteína tan alto como las carnes más habituales en la alimentación humana. Recursos naturales se están agotando. Las tierras de cultivo o el mar está sobreexplotado y necesitamos buscar alternativas. Ventajas que nos ofrece la cría de insectos, sobre todo la reducción en los recursos que tenemos que utilizar, tanto a nivel de agua, de luz, de recursos humanos. Bueno, pues esto, como han visto, son algunos de los asuntos que ocupan la actualidad del día, y una de las noticias en las que vamos a profundizar hoy es la que conocíamos hace unos días. La OMS asegura que el comer carne procesada o carne roja podría producir cáncer. Para hablar de todo esto y sobre todo de cómo está el sector, no solamente ganadero, sino también agrícola, esta noche se suma a La Cuenta Atrás Vicente Carrión, presidente de COAG Cartagena. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola. A La Cuenta Atrás. Buenas noches. ¿Cómo ha sentado esto al sector ganadero? Pues la verdad es que nos ha sorprendido, ¿no? Nos ha sorprendido por la oportunidad del momento, porque no sabemos a qué se debe esta información, cuando es algo que de sobra conocido por todo el mundo, que cuando no se tiene una alimentación adecuada, pues hay problemas, evidentemente, de obesidad, como pueda ser a lo mejor el mío o cualquier otro problema, ¿no? De todo el mundo, como digo, es sabido que hay que tener una dieta adecuada, un consumo moderado de cualquier alimento y bueno, sobre todo, pues, en fin, hacer gala de una dieta que tenemos en nuestro entorno, que es la dieta mediterránea, que, entre otras cosas, pues lo que está contribuyendo es a alargar la longevidad, ¿no? Y entonces, pues, no sé, no entendemos muy bien a qué se debe esta información que ha salido alarmando, que, en fin, cuando es una cosa de todos conocida, ¿no? No tienen miedo, ¿no?, a que repercuta en el sector a la hora de la compra del día a día. No, porque como digo, es algo que ya se, vamos, que ya se sabe y ya se conoce y en fin, y no... espero, y la verdad es que más que esperar es que estoy convencido de que no va a haber ningún tipo de alarma, ni como se ha producido en otras ocasiones, incluso también por informes de la OMS, ¿no?, que más alarmistas, que se produjo una situación muy complicada con el tema de las vacas locas. Eso, pues, evidentemente que nos puso muy expectantes y muy alerta de la forma de actuar. Hubo un antes y un después de las vacas locas en temas de producción, en temas de trazabilidad. Esto hoy está súper desarrollado, súper controlado y, en fin, tenemos que transmitir, y podemos, las dos cosas. No es que tengamos, sino que podemos transmitir al consumidor que puede consumir tranquilamente cualquier producto, siempre con moderación, evidentemente. Lo que en este estudio no se ha tenido en cuenta es el modelo de producción europeo y americano, que es totalmente diferente, ¿no? Los americanos, si bien tengo entendido, utilizan antibióticos y otro tipo de hormonas, ¿no? a la hora del ganado? Sí, hay sistemas de producción totalmente distintos. Esto también se da la circunstancia de que en un momento en el que se está gestionando las negociaciones con Estados Unidos para establecer las líneas de actuación en cuanto a un comercio mucho más funcional que lo tenemos hasta ahora, ¿no? El aparecer esta historia, pues la verdad es que efectivamente hay sistemas de producción son distintos en Estados Unidos, hay otros sistemas de producción distintos a estos y entonces, pues bueno, la utilización de transgénicos, la utilización de otro tipo de productos, pues en fin, entendemos que son distintos de los que se están utilizando aquí, pero insisto que todo en su justa medida, pues no tiene por qué ocasionar ningún tipo de problema. Lo curioso es que lo sitúan en el nivel 1 junto con el tabaco, por ejemplo. Sí, bueno, es curiosísimo y bueno, la gente, lo que sí estamos viendo en estos últimos días que las redes sociales, pues bueno, hay cantidad de información que aparece, pues todo degenerando un poco en la ironía, ¿no? De decir, bueno, pues en fin, aparecía uno que parece ser que se había quedado una empresa incluso para recoger los residuos y no le importaba que los jamones estuvieran empezados, que se los llevaba aunque estuvieran empezados, ¿no? O sea, en fin, esto es una información que evidentemente no cabe la menor duda que tiene su importancia, que es interesante que los consumidores la conozcamos, no cabe la menor duda, simplemente por el hecho de que tengamos esa información y de que sepamos utilizar una dieta adecuada, simplemente. Esta mañana conocíamos que la Unión Europea abre las puertas ahora al consumo de insectos, no ha llegado todavía a España, dicen que tienen incluso las mismas proteínas que un chuletón de cerdo. ¿Qué lectura le hacemos de esto? Yo no sé a usted sí, qué opinión le merece. Bueno, ahí, en fin, hay culturas como puede ser la americana, que tiene otros sistemas de producción distintos, pues hay otras culturas. India, por ejemplo, el vacuno no se consume, está prohibido, son sagrados las vacas, ¿no? Y sin embargo, pues consumen este tipo de productos, ¿no? En otras culturas, pues que, en fin, son todas muy respetables, evidentemente, y efectivamente, pues disponen de unas proteínas y tal, y oye, sobre gustos dicen que no hay nada escrito, entonces, pues bueno, supongo que también con moderación, evidentemente, pues que pueda consumirse este tipo de producto y no deja de ser una alternativa. Se comentaba hace un momento de que bueno, pues la cría de insectos pues a lo mejor puede ser una alternativa también de producción en el sector primario que bueno, pues que tendremos que estudiar y analizar porque la verdad es que no hay costumbre aquí, pero si hay un sector de la población que está interesada por consumir esto, pues habrá que facilitárselo y habrá que intentar, pues, yo qué sé. Abrirle las puertas, ¿no? Sí, claro, claro. Una noticia positiva, ¿no? Y muy optimista es que la región de Murcia es la mayor exportadora de ganado a nivel nacional, ¿no? Pues sí, igual nos ponemos con esta historia de los insectos y también podemos sacar partido del tema, ¿no? Vamos, entre comillas, porque sí, la verdad es que efectivamente gracias a esa actividad exportadora que estamos teniendo en la región de Murcia, concretamente con especies como puede ser el vacuno, puede ser el ovino, hay otras especies, evidentemente el porcino, pero una plataforma que se utilice pues en toda España e incluso desde el sur de Francia, esa plataforma pues para trasladar ganado a toda la parte norte de África, que tiene un potencial de consumo importante y que está haciendo que, bueno, que los niveles de consumo en determinadas producciones como pueda ser el ovino pues se intenten mantener y que no caigan más, porque estábamos en el sector de ovino asistiendo en los últimos años a un descenso del consumo espectacular y bueno, gracias a esta actividad exportadora que se está teniendo, pues bueno, los niveles están manteniéndose, las explotaciones no siguen... siguen disminuyendo las explotaciones, lo que pasa es que el censo sí sigue manteniéndose y bueno, y eso pues, en fin, la verdad es que tenemos que intentar conservarlo, que la única manera de conservarlo evidentemente y de incluso que se incremente este tipo de actividad es ser lo suficientemente escrupuloso y cuidadoso en aspectos sanitarios de la ganadería, que aquí en Murcia pues tenemos a gala de ser una de las comunidades autónomas dentro del Estado español que mejor salud tiene nuestra ganadería, ¿no? La ganadería decimos que pasa ahora por un buen momento, no tanto la agricultura. Esta mañana, ¿no?, se aprobaba un trasvase simbólico de 8 hectómetros al Tajo Segura. ¿Esto es suficiente? Bueno, es suficiente, que va. Si de ese agua no vamos a disponer de ninguna, es todo para abastecimientos prácticamente. El tema de la agricultura en nuestra comarca, en el campo de Cartagena, como de todo es conocido, es muy dinámica. Tenemos muchas cosas positivas, entre las que se encuentra la tierra. Tenemos una calidad de tierra excepcional para poder cultivar, y tenemos otra cosa también que es muy interesante, que es el clima, la climatología, donde cuando no se puede producir en otro sitio, en el campo de Cartagena se produce, pero nos falta lo fundamental, que es el agua. Y entonces sin agua evidentemente que no se puede cultivar, no se puede seguir esa actividad desarrollando como la estamos haciendo hasta ahora. Y bueno, y lo que nos sorprende es que no se hayan tomado medidas desde que estamos acusando esta necesidad de agua, porque esto no es nuevo, esto ya viene de mucho tiempo, el que necesitemos agua y que no hay posibilidad con los distintos gobernantes que hemos tenido de que se nos dé una solución. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque decimos que la guerra del agua, que la hemos mencionado muchas veces aquí, es constante, es ya crónico. Pues la verdad es que es algo que nos preguntamos nosotros también. ¿Y esto hay algún tipo de interés en esto? ¿Por qué no se soluciona? Porque, en fin, hay cuencas que son excedentarias y hay otras cuencas que no hace falta. Y hay un agua pues que directamente va al mar, que no se aprovecha por nadie. Y bueno, el que se tenga que mantener un caudal ecológico en cualquier cuenca, el que se tenga que dotar de infraestructura suficiente a cualquier pueblo de comarcas que conocemos perfectamente, que lo pasan mal, incluso pasando el río por su puerta. Todo eso evidentemente que habrá que abordarlo, y que hay que abordarlo, y que se tenía que haber abordado ya, que es lo más curioso, porque no es un tema nuevo, como digo. Y bueno, y sin embargo pues estamos viendo a ver si son mansas o topan las que pasan por delante nuestra, y esto pues la verdad es que estamos llegando a unos momentos en los que hay que tomar decisiones, y además con carácter urgente. Nosotros la actividad que estamos desarrollando no podemos parar nuestra actividad. Nosotros tenemos que cumplir con una serie de compromisos que tenemos con los bancos, con nuestros proveedores, con nuestras propias familias, para seguir manteniéndolas. Y eso tiene la única manera que sabemos hacer para que eso poder cumplir con esas obligaciones es trabajar en el campo. Y no podemos pararnos. Nosotros disponemos de una infraestructura, en fin, ya lo he dicho, una actividad que no podemos paralizar, y que eso tiene su importancia, evidentemente, pero no tiene menos importancia el que luego nuestros políticos se les llene la boca diciendo pues que bueno, que el sector primario, que las exportaciones que se están haciendo, que se están abriendo nuevos países, que la marca España. Esta mañana oía a la ministra en la Fruit Attraction en Madrid hablar de las bondades que tenían todas las producciones que teníamos en el Levante español, concretamente en Murcia, y que, en fin, pero ¿y soluciones? ¿Dónde están las soluciones, que es lo que necesitamos? En fin, se está generando una situación muy complicada en el campo. La gente estamos muy cansados ya de que se nos esté ninguneando, porque es que la verdad es que no parece otra cosa. O sea, nos están diciendo a finales de septiembre, no, vamos, tenemos agua hasta diciembre, no va a haber ningún problema. Finaliza el año hidrológico el día 30 de septiembre y el día 1 de octubre el agua está cortada, o sea, pero que no nos dan ni una gota de agua. Y hay 100 y pico hectómetros metidos en el pantano de donde nace el trasvase para el campo de Cartagena, en La Pedrera, y no podemos disponer de un solo metro de agua. Se llega a ese acuerdo de la bajada del agua desalinizada, tal, y al día siguiente ya el agua ya se puede utilizar. O sea, nos tienen ahí 20 días en el mes de octubre, que es cuando las plantaciones de 4 meses posteriores se tienen que efectuar. Durante ese mes de octubre nos tienen 20 días sin darnos ni una gota de agua, y la verdad es que, en fin, hablabas con cualquier responsable, con cualquier representante del Sindicato Central de las Comunidades de Regantes, no, esperarse, esto se va a solucionar, estamos negociando, vamos a ver, tal y cual, la consejera, sí, pero bueno, esto, o sea, esto es que no se puede esperar a negociar cuando tenemos una campaña iniciada, cuando tenemos unos compromisos, que esa es otra de las cuestiones que tenemos que cuidar muchísimo, y es que tenemos unos mercados, los que estamos abasteciendo, que si nosotros dejamos de suministrarlos, pues ellos se van a buscar la vida en otro sitio, ya no vamos a poder coger otra vez esos clientes porque van a estar servidos. Ustedes, sí, me consta que están siendo bastante exigentes, ¿no?, con la consejera de Agricultura y Agua de la Martínez Cachá, ¿no? Bueno, gracias a que tenemos una consejera, la verdad es que, en fin, una persona que lo que merece es que siga con la actividad que lleva, porque la verdad es que, en fin, reconocemos que es una persona muy activa, que conoce y entiende cuál es la necesidad, que está haciendo una labor importante y bueno, que lo que merece que siga en esa tónica y que haga lo posible para que la actividad que estamos desarrollando en las zonas regables por el trasvase, sabemos que en la cabecera del Tajo no hay agua. Si lo sabemos, no estamos pidiendo cosas imposibles, pero sabemos también que hay posibilidad de conseguir agua de otros sitios, y que eso es lo que tenemos que intentar solucionar, porque no solamente con disponer agua nosotros estamos generando riqueza en las zonas donde tenemos el agua, no, esto repercute en todos sitios, en el conjunto del territorio nacional, ¿no? ¿Y qué futuro le depara a la agricultura murciana en caso de que no se consiga ese agua que tanto piden a gritos? Bueno, yo, eso sería, no sé, yo no quiero pensar en eso. Yo creo que la cordura tiene que imperar dentro de, y más que la cordura, la responsabilidad de los gobernantes tiene que imperar por encima de todo. Esto no puede ser, yo conocí perfectamente el campo de Cartagena antes de que viniera el trasvase, y la actividad que se estaba generando en el campo de Cartagena, y lo conozco ahora, evidentemente, después de haber venido al trasvase durante un montón de años y tal, y bueno, sufrió un cambio espectacular. Eso no sería, vamos, no sé qué calificativo utilizar para poder definir. Desastroso al menos, ¿no? Sí, bueno, eso sería... ¿Y le da miedo de cara a las elecciones generales que de nuevo vuelvan a cortar el grifo o que no se encienda el grifo tanto como ustedes deseen? Porque lógicamente la última palabra la tienen los políticos, ¿no? Sí, la última palabra la tienen los políticos, efectivamente. Y lo que, en fin, lo que sí recibimos con de buen grado fue que una iniciativa que se ha hecho por parte de la Asamblea Regional de crear una comisión para hablar de agua, y que hubiera una sola voz en Murcia que hablara de agua. Y la verdad es que eso, pues, es interesante. Hasta ahora de agua hablaba todo el mundo, el uno criticando al otro y el otro criticando al uno, y el que no criticaba, pues, a ninguno de los dos se criticaba el mismo. Y entonces, pues, el que haya solamente una voz que hable de agua en Murcia y que todos reconozcamos la necesidad que tiene Murcia de disponer de ese bien tan escaso, pues consideramos que es positivo. Y ese paso, pues, en fin, a ver si va progresando y se convierte ese paso, pues, en hacer un camino que nos lleve a donde nos tiene que llevar, que es a disponer de agua suficiente para cubrir nuestras necesidades. Y sobre todo, también, lo he dicho al principio, para que gente que hay en el territorio nacional que no tiene de infraestructura suficiente para conseguir ese bien, pues que dispongan de él, porque agua hay y lo que tiene que haber es un reparto justo de la misma. Y la agricultura ecológica, ustedes se quejan de que no tienen las ayudas suficientes, ¿no?, cuando el campo murciano produce hectáreas, ¿no?, de este tipo de agricultura, ¿no? Bueno, la agricultura ecológica es una agricultura que fundamentalmente donde se está dando en las zonas de secano, también el regadío evidentemente, pero las zonas de secano es que no tienen otra alternativa. Y zonas de secano en Murcia tenemos una cantidad importantísima entre el altiplano, el noroeste, todas las pedanías altas de Lorca, todos esos territorios. Si no fuera por ese tipo de agricultura sería imposible el que pudieran mantenerse. Y aquí tenemos que velar porque las actividades medioambientales que se realizan en todas esas zonas estando habitadas, pues evidentemente que contribuyen precisamente a mantener ese medio ambiente. Se está contribuyendo con esas ayudas medioambientales a fijar la población en todos esos territorios, que de no obtener esas ayudas sería imposible el poder producir. Y entonces pues lo que sí demandamos evidentemente es de que ese apoyo a la agricultura ecológica pues se siga manteniendo, se incremente en la medida de lo posible y bueno, y estamos haciendo pues el contribuir precisamente a dos aspectos que son fundamentales hoy en día, que es la conservación del medio ambiente y la fijación de la población en las zonas rurales. Me preguntaba antes si al sector le preocupaba las elecciones del 20 de diciembre, ¿le preocupa lo que está sucediendo en la región con la política, no aceptar techo de gasto y todo lo que está sucediendo en torno en los últimos días a esto, lógicamente? Hombre, nosotros en la Comunidad Autónoma de Murcia, no, evidentemente estamos pendientes, estamos preocupados por el tema de los presupuestos. No sabemos en muchas partidas que nos afectan directamente al sector si vamos a poder contar con ellas, si no vamos a poder contar con ellas, en qué medida, en fin, todo esto pues evidentemente que no lo entendemos mucho, ¿eh? Yo no entiendo mucho del tema este de la política, pero la verdad es que nosotros estamos... Lo que sí estamos muy acostumbrados en nuestro sector es a tratar. Nosotros somos tratantes por excelencia. Y en un trato llega siempre a acuerdo, siempre llega a acuerdo. Y eso es lo que tendrían que hacer los políticos, tratar, ponerse a tratar y llegar a acuerdos. Y una vez que está el acuerdo hecho, pues cumplirlo y ya está. Y bueno, pues en fin, en ese aspecto sí estamos en falta un poco, a lo mejor eso, que el trato, pues que no se esté dando lo suficientemente bien. Imagino que los agricultores soñarán, ¿no?, con ese plan hidrológico nacional, ¿no? Bueno, eso por supuesto, o sea, en fin, plan hidrológico o lo que sea, lo que sí necesitamos es agua y, hombre, yo quiero pensar que los políticos lo tienen claro, quiero pensarlo, porque vamos, que no haya un político que tenga claro que necesitamos agua en Murcia, pues lo mejor que puede hacer es irse a su casa y dejar paso a otro, ¿no? Porque, en fin, esto es que es fundamental. Nosotros lo que... ayer, precisamente, hablando con colegas en el campo de Cartagena, es que los agricultores no nos hemos movido a nada, no estamos haciendo nada. Eso es porque salir a la calle... Y a lo mejor teníamos que hacer algún tipo de actuación para ver si les movemos la silla a alguno, porque a lo mejor es bueno el moverle la silla a alguien para que ese alguien se dé cuenta y dice, jo, que esto no es tan cómodo como yo me pensaba, ¿no? En fin, alguna actuación tendremos que plantearnos porque los que necesitamos el agua somos los que la utilizamos, ¿eh? El que no utiliza el agua, por mucho cargo de representatividad que tenga, lo mira seguramente desde otro punto de vista. Pero los que estamos utilizando el agua, que necesitamos el agua para seguir... realizando la actividad que estamos desarrollando y seguir manteniendo a nuestras familias, porque no podemos mantenerlas de otra forma. La cosa no la tenemos, vamos, la tenemos lo suficientemente clara como para exigir con contundencia de que esto se solucione. pues veremos qué soluciones le dan de cara a pocos meses, ¿no? Imagino que es lo que están esperando. Vicente Carrión, presidente de COAG Cartagena, un placer por estar esta noche en La Cuenta Atrás. No me voy a despedir de usted porque se va a quedar la tertulia para debatir de estos temas y de otros muchos más, señores. Pero nosotros vamos a hacer una pequeña parada y enseguida regresamos con mucho más. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta, dispuestos, como no, a analizar toda la actualidad del día y especialmente hoy ponemos la lupa en esa alarma, en esa noticia, ¿no?, que lanzó hace unos días la OMS de que comer carne roja y procesada podría producir cáncer, especialmente de colon. Vamos a presentar a nuestra mesa, enseguida pasamos a debatirlo. Esta noche en nuestra mesa está Teresa López, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Vicente Carrión, gracias de estar aquí de nuevo. Fulgencio Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Lucía Hernández, bienvenida de nuevo a La Cuenta Atrás. Yo no sé si a vosotros os sorprendió, se lo preguntaba antes a Vicente, se sorprendió la noticia de la OMS, ¿no? De nuevo fue primero el azúcar, después fue el aceite de girasol, ahora la carne roja o procesada, Lucía. Lo sorprendente de esta noticia es que una vez más alguien nos está alertando de que algo pasa con nuestra alimentación. Lo sorprendente quizás es que no sea sorprendente en el hecho de que cada X tiempo tenemos algún problema con algún alimento, ¿no? También quería recordar el azúcar, ¿no? Hasta que llegó la sacarina y después de la sacarina era pésima y entonces abrazamos la stevia, ¿no?, como productos casi milagro. Lo que la OMS también decía era un consumo excesivo y tampoco dice si es una causa-efecto, es decir, podría. Creo que la clave está en lo excesivo, ¿no? ¿Estamos comiendo demasiada carne en nuestra dieta? La trazabilidad, ¿no?, eso que se habla de la etiqueta de trazabilidad, ¿realmente nos está diciendo cómo ha sido tratado el animal? ¿Qué ha comido el animal? ¿Eso lo sabemos todos? Yo creo que esto arroja muchas preguntas. hasta llegar a algo que quizás sea clave y bueno debatir también ahora que está aquí Vicente Carrión. Es que a lo mejor hay que plantearse otros modelos de política agroalimentaria. Quizá haya que plantearse otros modos, ¿no? Cuando la superproducción y la rentabilidad inciden directamente en la salud, tenemos que pararnos. Así que es sorprendente, pero también con esa pequeña alarma de qué estáis haciendo con la salud de todos vosotros, ¿no? Así por alusiones, Vicente, ¿qué le contestaríamos a Lucía? Hoy sí te puedo decir que sería impensable el cambiar un sistema de explotación a otra cosa que no sea, pues, obtener, por supuesto, una rentabilidad, que es lo que nos mueve a todo el mundo. Irse hoy en determinadas producciones a producir distinto de lo que estamos haciendo ahora mismo, no lo veo. No lo veo porque, entre otras cosas, porque lo que estamos produciendo ahora mismo tiene las suficientes garantías como para que, con una moderación, evidentemente como todo, su consumo no perjudique a nadie. Hoy nos exigen, pero no ya solo que nos lo exijan a nosotros, sino que tenemos las pilas lo suficientemente puestas después de alguna crisis que hemos pasado, como por ejemplo, lo comentaba antes, el tema de las vacas locas. Eso nos ha supuesto al sector unas pérdidas importantísimas que en muchos casos no se han podido asumir. Y lo que no estamos dispuestos, evidentemente, a que nos ocurra otra vez. Entonces somos los primeros que exigimos el que todas estas cosas no ocurran. Y somos los primeros que estamos dispuestos, y de hecho lo estamos haciendo, a cumplir con todas las normativas, con todas las exigencias de trazabilidad. Esa trazabilidad es una realidad, que no viene en muchos casos, evidentemente, puesto en la etiqueta, pues si no necesitaríamos no una etiqueta, sino un libro. Llevar un libro, cada pieza de carne, un libro para saber dónde se ha criado, qué es lo que ha comido, pero que sí hay... estamos obligados, y de hecho lo tenemos. Cualquier pieza que un consumidor adquiera en una carnicería o en un punto de venta, se le puede seguir el rastro hasta incluso quién fueron sus padres, sus abuelos y por supuesto qué tipo de alimentación y qué tipo de cría ha tenido. Eso hoy es garantizable. Teresa. Bueno, yo quería decir que nada de lo que se produce en el sector primario es tóxico, básicamente eso, porque entre otras cosas, cuando dice lo de la alimentación, pues sí que es cierto que el sistema de trazabilidad se extiende, como decía Vicente, hasta a la madre o el padre o el abuelo del cordero que te estás comiendo, pero aparte de eso es que los ganaderos llevan unos libros de gestión de trazabilidad donde apuntan la alimentación que han ido llevando los animales, qué piensos es el que le han aportado. Las fábricas de pienso, a su vez, tienen un sistema de trazabilidad para saber con qué cereales han hecho ese pienso, con lo cual se puede llegar a todo. Eso por un lado. Por otro lado, pues comentar que el sistema de producción industrial que entendemos ahora, esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la población tiene que comer. Entonces, claro, el problema es que, claro, la ecología y el Heidi con las montañas, con las ovejas, eso es magnífico, está muy bien, pero la población humana tiene que alimentarse. Hay productos ecológicos que están muy bien, pero son mucho más caros porque el productor tiene que poder compensar ese gasto que le supone a él, porque él no está por amor al arte, él está produciendo para tener una rentabilidad de su producción. Claro, una docena de huevos a 4 euros lo podemos pagar una vez a la semana, o bueno, yo ni eso, pero bueno, entenderme, una vez al mes a lo mejor dices, voy a dar un huevo frito ecológico, tal cual, vale, magnífico, pero tú tienes que darle de comer a tus hijos todos los santos días. Y no podemos volver a un sistema de producción como hacían nuestros bisabuelos porque eso no es rentable. Para solucionar la problemática de la salubridad de lo que estamos comiendo, para eso está todo el sistema de trazabilidad que se ha hecho, para eso hay una serie de controles sanitarios impresionantes como nunca se han podido llegar a conocer, y el sector primario español y europeo está sometido a una serie de controles impresionante. Y vuelvo a decir lo que siempre digo, la etiqueta hay que leérsela. Porque lo que no puedes pretender... O sea, ahora estamos en un sistema de globalización, entonces resulta que los americanos utilizan BSD que son hormonas en la alimentación de los animales. Utilizan alimentos transgénicos a la hora de darle de comer a los animales. Utilizan una serie tiene una serie de conceptos de producción que no es el europeo, ¿vale? Y por supuesto mucho menos el español, que esa es otra historia. Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo, las etiquetas hay que leérselas. Y uno cuando va a comprar alimentos, pues tiene que ver de dónde lo está comprando. Fulgencio ha sido ganadero, ahora es charcutero, sí. Conoce todo el proceso. ¿Esto lo ha notado en su charcutería el descenso de consumo o no? Sí, por supuesto que se nota y el hablar se nota, pero no tanto como las vacas locas, no tanto como el combusterol. Es una esa que la gente ya de por sí, bien ha dicho Vicente, ya lo sabía, que todo en exceso es malo, pero como yo siempre digo, ¿cuántas veces comemos ternera a la semana? A lo mejor una, o cada 15 días. Y si es un chuletón, un buen chuletón, a lo mejor una vez al mes. Que nosotros mismos nos vamos controlando porque ya nos mentalizamos que no podemos abusar de las cosas. ¿Por qué? Porque nos van a decir, y más cuando brincamos esos 50, que te va a dar colesterol, que te va a dar el azúcar, y nos vamos controlando. Excepto, pues realmente el ganadero lleva su alimentación, el que hacemos embutido llevamos nuestra trazabilidad también, en una etiqueta con su número de lote de un chorizo, vamos a ver de qué animal ha sido o qué lote de animales ha sido. Y eso es verdad, eso está así. Llevamos unos años luchando mucho por nuestra calidad y nuestra, por supuesto, bien ver de los productos. Ver la etiqueta es muy importante. Una hamburguesa tiene que ser una carne picada de pollo, cerdo, ternera. Claro, digo yo, no es lo mismo una salchicha que se hace en su charcutería con buenos productos que una industrial, digo yo, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. También habrá que mirar lo puedo garantizar que no es lo mismo, que te la puedes comer muy a gusto, que se nota, porque yo puedo decir aquí mucho en televisión y donde quiera que mi salchicha es la mejor, pero si luego la comes y es igual que la otra, pues pienso que no, va a decir, pues no. Ahora si la pruebas y ves, nota algo diferente, que realmente esa hamburguesa sale ese jugo de carne y no sabe comes a plástico, carne, ¿no? No, sale a carne. Y a esa cebolla frita si se le echa, o a esa seda si se le echa, o a ese queso si se le echa. Pero basa en carne, por supuesto, cualquier relleno, cualquier jamón york o cualquier... En mi casa es que se hace de todo, y todo muy personal y muy orgulloso de hacerlo, porque me siento muy orgulloso de los embutidos que hago, por supuesto. ¿Y hasta qué punto, Lucía, los medios de comunicación no tienen que ser tan alarmistas, ¿no?, con este tipo de noticias? Claro, aquí hay una responsabilidad muy grande en el sentido en que hasta qué punto no tienen que ser alarmistas, pero hasta qué punto tienen que... callarse. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ha emitido un informe y ese informe se está dando. Hay que hacerlo. ¿Qué hacemos con la información? No cómo la estamos dando. Quizá lo importante es cómo se está dando. Podemos leer prensa. Enseguida, al día siguiente, había un montón de opiniones. En muchos casos, en reportajes se ha entrevistado a veterinarios, nutricionistas, ganaderos, expertos del sector, ¿no? Yo como periodista pues siempre intento leer, escuchar diferentes voces y además también lo recomiendo, ¿no? Y sobre todo de expertos, que es un poquito por donde podemos caminar para saber hasta qué punto es una alarma. Pero creo que por responsabilidad social los medios de comunicación tienen que informar de qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Un pequeño apunte, cuando hablaba de que quizás tengamos que plantearnos una transformación en el sistema de producción, tenía mucho que ver con lo que ha dicho aquí nuestro contertulio, Fulgencio. Es cierto lo que decía la veterinaria Isabel, que bueno, esto es una cadena de producción después de del desarrollo industrial, no hay que abastecer a la población. Pero claro, la población no está abastecida, tenemos hambre y tenemos excedente. No podemos decir que estamos produciendo productos para alimentar al mundo, porque no es cierto. No habría excedente y no habría hambre. Por cierto, tampoco habría obesidad. Ahora mismo tenemos una situación donde es verdad que el producto tiene que ser rentable, para eso se produce, pero tendríamos que producir con responsabilidad y los consumidores tendríamos que consumir con responsabilidad, porque si todo funciona tan bien, ¿cómo explicamos no solamente esta crisis o la del E. coli, que tenemos una buena trazabilidad, pero eso nos sirve para detectar dónde está el problema en esa cadena, pero no para buscar la solución? Cada X tiempo tenemos una crisis y luego además vivimos en un mundo globalizado donde la población muere de hambre o es obesa en los países ricos con enfermedades. Y mientras tanto, también observamos cómo se tira la comida porque es excedentaria. Creo que ahí está el gran problema y hay que solucionarlo. En un modelo como el de él, no estoy hablando del 19, estoy hablando lo que él tiene de una forma tecnificada, cualificada y sobre todo con futuro para la gente joven. Por aquí, Vicente. Sí, pero, con respecto a lo que comentas, la verdad es que es curioso, ¿no? Como por un lado estamos teniendo un exceso de producción en determinados momentos y por otro lado se está muriendo la gente de hambre. Comentaban no hace mucho que la próxima crisis no iba a ser económica, iba a ser alimentaria. Hay una escasez de alimentos importante. Y excedente. O sea, hay escasez de alimentos porque hay excedente. Entonces, eso, ¿cómo se puede digerir eso? ¿Cuáles son las causas que están originando eso? Ahí es donde tendremos que prestar la suficiente atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que estar tirando por un lado productos, el almacenamiento privado, etcétera, con el consiguiente costo, y por otro lado estar una serie de gente, poblaciones enteras muriéndose porque no tienen medios de subsistencia? Y estamos esperando todo el mundo, expectantes, el sector productor, a que los países emergentes, que estamos deseando que en países emergentes para irnos a abrir nuevos mercados, para tal, mientras que no tienen poder adquisitivo, y estamos destinando cantidades ingentes de dinero para hacer otras cuestiones que a lo mejor invirtiéndolo en darles de comer, en financiar esa comida, pues no teníamos por un lado que tirarla y por otro lado pues que estar esa gente muriéndose de hambre. Es demasiado complejo para yo por lo menos entenderlo, ¿no? Pero que la verdad es que analizarlo sí se tenía que analizar en profundidad porque es una realidad, ¿no? Vamos a hacer un resumen de todo lo que ha dicho la OMS. Hemos ido también al mercado para preguntar no solo a los comerciantes, sino también a la gente que ha ido a la plaza de abastos, y esto es lo que nos decía. Comer carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer, según concluyen un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud. El dictamen considera que este tipo de alimentos es cancerígeno para los humanos y lo incluye en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud, junto con el tabaco, el alcohol o el aire contaminado. El organismo también considera que la carne roja es probablemente cancerígena. ¿Qué opinan los consumidores y los profesionales del sector? Pues creo que no es así. Porque toda la vida se ha comido carne roja y carne de cerdo y nunca ha pasado nada. Creo que deberían de meterse más con otras cosas que respecto al tema de la alimentación. Pues me ha sorprendido porque no sé a qué viene el cuento. Siempre me toco carne y ahora mismo pues estamos comiendo sobresada, que es riquísima, y aquí tenemos a mi amigo el cerdito, que es una delicia y un encanto. Para mí que es un bug sacar una noticia para que el gobierno, no nos metamos con el gobierno y nos distraigamos. Es decir, la carne de cerdo o cualquier otra carne está buenísima. Todas las cosas, en su medida, en su proporción, es lo adecuado. No tiene más visto de ser. Bueno, pues nosotros somos una pequeña carnicería en la cual elaboramos nuestros productos típicos murcianos, que son las salchichas, longaniza, morcilla. Entonces, a raíz de la noticia esta que ha salido de la OMS, yo creo que eso se refiere, pero a otro tipo de preparados cárnicos industriales que llevan otro tipo de carne, otro tipo de conservantes, porque, por ejemplo, los embutidos que yo hago yo no puedo dar a precios que ellos dan, porque es que la materia prima, que es la carne, me sale así como 5 veces más cara ya que ellos venden, el producto terminado, empaquetado y puesto en la estantería. O que sea del gremio contrario, me viene muy bien la noticia, pero no creo que sea así exactamente. Lo que yo oí era que el consumo excesivo de ese producto a ciertas personas podría llegar a ser cancerígeno, que no es lo mismo que si te comes una hamburguesa te vaya a producir cáncer. Depende cómo cojas la noticia y cómo te la adaptes a ti, suena de una manera a otra. Pero bueno, no creo que sea tan grave como lo está poniendo la opinión pública. Yo a mí no me da igual. Ahora, se puede comer menos. Dice que comamos 2 veces a la semana. En vez de comer más veces, pues menos. Yo me quedé sorprendida porque digo, toda la vida de Dios se ha matado cordero, se ha matado cerdo, se ha matado ternera, he hecho gallos, mondongos de ternera, cuando los toros. Hemos comido y nunca ha pasado nada. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Y ahora ya de pronto no comáis, que va... No estoy de acuerdo. Hemos comido toda la vida y nunca nos ha pasado nada, decía esa señora. 40 gramos de derivados cárnicos comemos al día. Fulgencio, ¿estará de acuerdo con lo que ha dicho la última señora, no? Sí, por supuesto que no pasa nada. Vamos a ver, vuelvo al tema del etiquetado, vuelvo al tema de la producción. Cuando hacemos una producción diferente, nos lo ponemos en la etiqueta. Bien sabemos que el chato murciano pues, se ha conseguido hacer con cereales lo mejor posible. Tiene un año de vida aproximadamente, lo cual es una carne que cuando te la echas a la boca no tiene nada más que decir, nada más que probarla, que veas algo diferente. Hoy en día cualquier etiquetado, pollo 100% con cereales, es verdad, porque hay unos controles por sanidad. ¿Y por qué así? ¿Y por qué no te la puedes pasar a torera? O cuando una granja de terneras dice que, pues que se está criando con cereales, que la alimentación... ¿Por qué? Porque va todo anotado. Porque no puede llegar y hacerlo diferente. Porque es así. Igual que yo no puedo decir que... No sé, decir que le echo 20 gramos más de sal o que le echo pimienta y luego no echársela, o hacer algo que no tengo en mis apuntes. Por granjero tampoco puede hacer nada que no tengan sus apuntes, porque le van a pedir la ficha. En cada embutido que nosotros hacemos tenemos una ficha y no hacen un análisis todos los meses. Yo tengo mi veterinaria que a mí me hacen análisis del producto que voy a sacar nuevo al mercado, o el que yo puedo dudar que... qué fecha darle, o sea, preocupado siempre en el tema. Todo eso tiene una ficha, y esa ficha pues pone todo lo que lleva, y eso pues yo creo que es muy importante. Todos esos esfuerzos creo que es de creérnoslo, de ser así, y la clienta es la que tiene que ver qué quiere comer, realmente qué quiero comer. Quiero comer un pollo 100% en cereales, por lo mejor vale 1 euro más en kilo. ¿Y cuánto pollo comemos a la semana? Por lo mejor compramos 1 o 2. A lo mejor nos vamos a gastar en una semana de 4 o 5 personas, pues nos vamos a gastar 5 euros más en esa semana en comer un pollo, ya no digo ecológico, que coma cereales, ya no digo que sea, yo no estoy diciendo caro. Vamos a comer una ternera que sea criada con cereales, también podemos hacerlo. Yo lo garantizo, por supuesto. Lo único que pasa es que las certificaciones cuestan también mucho dinero, pero que hoy con lo que hay, se puede garantizar lo que realmente estamos comiendo, porque realmente nos lo están analizando detrás de nuestras cuadras, detrás de nuestros mostradores. Y yo soy de los que, como siempre digo, cuando me llega un buen bistec o cuando me llega una ganar de ternera estupenda, digo, qué granjero más bueno criando esa carne. Me siento orgulloso de los granjeros de Murcia que se esfuerzan en hacerlo mejor para que, por supuesto, se consuma y que esté bueno. Pero vuelvo a decir, no comemos tanta carne, no comemos tanta ternera, no comemos tanto embutido. Yo sé que una clienta que entra a mi casa puede comprar en una semana una salchicha o 2 bandejas que llevan 180 gramos. Yo no veo, hay mucha cantidad en una casa que puede ser, que a lo mejor, no lo sé, pero que no lo veo. En familia ya la cultura, ya creo que nosotros mismos nos quitamos de grasa, nosotros mismos nos quitamos de comer mucho embutido y que tenemos una dieta mediterránea estupenda, y creo que en las casas comemos de todo porque las fruterías funcionan, las carnicerías funcionan, compramos de todo. Otro de los problemas que se achacaba el tema es que abusamos mucho, ¿no?, de la comida hecha, ¿no? Ya con las prisas, con el estreno, no da tiempo a hacerlo en casa, y entonces pues siempre tiramos de lo que está hecho en el supermercado, que no es al 100% tan sano, o le da un poquito la espalda a la dieta mediterránea, ¿no, Teresa? Últimamente se hace mucha más comida rápida, evidentemente. Eso sí que es cierto, que cada vez más las generaciones que nos siguen, o que me siguen a mí, cada vez comen más comida rápida, más pizza, más hamburguesas, más comida precocinada, todo eso. Todas las comidas que vienen precocinadas, no hay que olvidarse, llevan unos estabilizantes y unos conservantes que no te dan la naturalidad que puedes tomar, pues no sé, pues una carne guisada en tu casa, ¿vale? No quiere decir que sean malos, lo que pasa es que sí que es cierto que no es 100% natural. Un estabilizante o un conservante pues, son productos químicos que se le echan a la alimentación. Sí que es cierto que comemos mucho menos natural que podían comer nuestros padres, por ejemplo. Sobre todo porque nosotras no estamos en la cocina. Y ellos no han cogido el relevo, con lo cual al final resulta que bueno, pues no hay nadie que cocine. Y como si no hay nadie que cocine, pues hay que comer lo que se puede. De todas formas, yo si no he entendido mal lo que he estado leyendo estos días del informe de la OMS, lo que viene a decirte es que tienes una probabilidad mayor de padecer cáncer de colon, aparte de la genética, que yo, por ejemplo, la llevo en mi cuerpo, pues mi abuelo murió de cáncer de colon, mi madre está operada y yo ya veremos, aparte de la genética que tiene su incidencia en este tema, aparte de eso, lo que yo he entendido era que había que comerse como mínimo 4 kilos de mortadela al día, o mortadela o carne procesada, para tener una probabilidad de un 15% más de tener cáncer. Antes me muero de un paro cardíaco porque tengo un colesterol impresionante y me va a dar un angioedema. Así es que me voy a quedar en el sitio, pero de un paro cardíaco, no del cáncer. Y lo curioso, lo que había comentado yo antes con Vicente, es que los sitúa al mismo nivel que el tabaco, ¿no? Que, con productos tóxicos. De toxicidad. También es lo que también de una manera no ha asustado tanto a la población. Sí, comparar un chuletón con un tabaco. Sí, ¿no? Tomarse ahora una cena con chuletón y después ponerse un cigarro tiene que ser lo peor que total. Y si encima respira al lado de un Volkswagen encendido... Sí. Es que es una con otra. Es que mejor quedarse uno en casa, ¿no, Lucía? Hombre, hay algo muy interesante que ha apuntado también nuestra tertuliana Teresa, la veterinaria, y es un poquito lo de la falta de tiempo, ¿no? Pero parece que estamos como en un gran sueño. ¿Qué ha pasado con nuestro tiempo? ¿Quién nos lo ha robado? Dice, bueno, es que las mujeres no cocinamos y los hombres no cogen el relevo. En principio correspondía el rol de la mujer, ¿no? Y no vamos a echarle la culpa ahora del cáncer de colon a que la mujer no esté en la cocina. No, no, es que esto luego da la vuelta al final. No, no. ¿Qué ha pasado con nuestro tiempo? Porque es que creo que también esto es una cuestión de tiempo. Si recuperásemos nuestro tiempo para estar en la cocina, nosotras, ellos... todos los niños, aprender un poquito, saber que cocinar es algo más que un trabajo, que tiene que ver con nuestra salud. Si recuperamos nuestro tiempo para la crianza de animales, nuestro tiempo para la venta, porque él pertenece al pequeño comercio, comercio de calidad y cercanía. Él puede decir, uy, he visto este bistec que no está bien, lo aparto, pero en una gran superficie no existe nadie como él. Te lo ponen a €1 para que se lo lleven volando. Es decir, si nos apoderáramos de nuestro tiempo todos, no tendríamos mayor salud. A lo mejor todo lo que está sucediendo es porque alguien se ha apoderado de nuestro tiempo también. Y algo muy bueno, que es que no quiero que se me olvide, ¿no? Estamos también creando comida para ricos y comida para pobres. Tienen mucha razón. La agricultura ecológica, la ganadería ecológica es más costosa, tiene más calidad, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Mortadela, a lo mejor usted o yo no comemos todos los días 4 veces, pero hay niños que sí, sí, sí. Y hamburguesas, y chopet, y un pack de salchichas cuesta menos de €1. ¿Cómo puede costar un pack de salchichas menos de €1? 4 kilos no se comen, ¿eh? 4 kilos. 4 kilos de mortadela. Bueno, al día no, pero quiero decir, el equivalente en hamburguesas, salchichas, chopet. Es cierto, hay comida para ricos y comida para pobres. La hay, ¿no? Pues creo que también el problema está ahí. No estoy muy de acuerdo, porque... no creo que es tan caro. Sí, ya sabemos que un paquete de salchichas Frankfurt, 20 y tantas, te cuesta €1, pero hay que ser consciente. No creo que esté la situación. Yo no veo la situación tan dramática. Por lo menos aquí en Murcia, en los clientes, e incluso la gente que me viene a pedir. Ya no digo la gente que... les voy a decir gente que no tiene... y yo no lo veo, porque que te coma una salchicha Frankfurt a que te coma una de las otras vale 25 céntimos, ¿vale? Y yo creo que con 2 salchichas, 50 céntimos, más el trocico de pan, yo creo que se le puede dar una cena. Una hamburguesa muy buena, incluso de cordero, que la he hecho con setas, porque el otro día estuvimos haciendo hamburguesas y la he hecho con setas, la sitaki, la boquinegra. A estas horas se nos hace la boca. Y han salido riquísimas. Habrá que probarlas, digo yo. Hay que probarlas. Vale €1,20 y estamos comiendo cordero, que es muy saludable, que es una carne muy buena. Lo que imagino yo, lo que se refiere, Lucía, es que vamos siempre a lo rápido, ¿no? Vamos a lo rápido, y creo que hay una gran diferencia entre la comida más sana es más cara. Eso está clarísimo. La comida más sana es más cara. Los productos ecológicos son más caros. No, lo cual no es una crítica, quiero decir, y ojalá y todos podamos acceder a la agricultura, al producto ecológico. Lo decía antes también aquí Teresa, es un poquito más cara. No tenemos tiempo ni dinero. Eso es uno de los grandes problemas. Pero no por eso el producto convencional es peor, ¿eh? Efectivamente. O sea, no vayamos a confundirnos, ¿eh? Un producto ecológico, evidentemente, que es más caro porque las producciones, precisamente, pues son muchísimo menores, tiene otra serie de una cantidad de problemas en la producción importantísimos, que tienes que desechar mucho producto porque no puedes sacar al mercado, pero no por eso un producto convencional, cualquiera de ellos, es comparativamente con lo saludable, no es peor que el ecológico. Hoy no es peor que el ecológico. Las mismas propiedades, ¿no? Quizá no tenga el mismo sabor, sí, la misma forma, pero en cuanto a propiedades... No es, es que hoy somos nosotros los primeros que ponemos el sumo cuidado, primero porque nos lo exigen y segundo porque nos interesa, las dos cosas. Por supuesto, no podemos utilizar materias activas para combatir cualquier plaga que pueda tener como se utilizaban anteriormente. De ninguna manera, no se pueden, están prohibidas totalmente. Y si están prohibidas, que ya ni se producen, ni se fabrican. Sí. Los controles, la analítica en todas las producciones, no solamente la carne, hortícola, todo tipo. De piscifactoría, de todo. O sea, los controles sanitarios y tanto por la comunidad autónoma como por el ministerio, pues son evidentemente normativas que emanan de Bruselas, que la adapta a cada Estado miembro y después las pone en práctica la comunidad autónoma correspondiente en el caso del Estado español. Pues son exigentes al 100% con el tema de la sanidad. Porque es que una alarma que salga, eso es que es catastrófico, es ruinoso para el sector. Entonces somos los más interesados en producir y evidentemente todo el mundo no podemos producir porque tampoco está todo el mundo esperando el cultivo ecológico para comprarlo, porque es evidentemente caro. Es caro, evidentemente, porque el sistema de producción es totalmente distinto y bueno, pero no porque el otro sea peor, ¿eh? No, entonces, ¿por qué lo eligen? ¿Por qué entra lo ecológico? Pues seguramente es una moda, ya ves. Sí. Si usted tuviera... Si valiese lo mismo, si valiese lo mismo, si para una cesta de la compra, carne más ecológica o ecológica y carne convencional, la gente compraría la convencional, pues mira, si valieran lo mismo. Como la mayor parte de los consumidores, y yo soy uno de los consumidores, un consumidor también, sí, a las pruebas me remito. Sí. Lo que hoy comemos mucho con la vista, ¿eh? Comemos mucho. Pues, tú ves una bandeja de tomate ecológico y una bandeja de tomate con producción integrada, y yo cojo los de producción integrada y me dejo los ecológicos. Sí, usted. Al mismo precio. Usted, Vicente Carrión, haría eso. Al mismo precio, porque una producción ecológica, el aspecto no es el mismo, vamos, con diferencia, con una producción integrada. El problema es lo que dice Vicente, que la vista no llama mucho la atención. Y no sé si os acordáis la época en la que se decía que la gente... La época hace ya 1000 millones de años, yo era joven entonces, cuando la carne se vendía... Solo vendía la carne que era roja, muy roja y muy bonita y muy brillante. Aquella carne, hace 350.000 años, era una carne que llevaba sustancias para que estuviera roja. La carne se ha tenido que educar al consumidor que la carne de ternera tiene que tener un color oscuro, porque esa carne es una carne que ha tenido movimiento, el animal ha tenido movimiento, que el animal ha estado alimentado con cereales convenientemente. Eso ha habido que educar al consumidor, porque no entraba por el ojo la carne oscura. Lo mismo que no entra por el ojo, como dice Vicente, una manzana que esté un poco picada, un tomate que en la bandeja, en el blister, tenga uno que mida 5 centímetros y otro que mida 3 y otro que mida 2, uno que esté parro, eso no entra por el ojo. Tú ves y dices, ay, mira, los 6 tomáticos todos iguales. Pues no, chica. Eso, como dice eso, producción integral, que también tienen unos controles bastante importantes. La producción ecológica, lo que dice Vicente, es un poco una moda. Una vez que la Unión Europea está saciada porque sobra alimento y somos tan insolidarios que no somos capaces de hacerlo llegar a las poblaciones necesitadas de alguna manera, no sé exactamente cómo, eso es algo que se escapa un poco de lo que yo puedo opinar, sobre todo porque yo creo más político que otra cosa, pero la Unión Europea ha llegado a un momento, el bienestar es el tema de los perros son animales de compañía que duermen en tu cama y que comen en tu mesa. No, hombre, no. El perro es un perro. Lo quiero, yo tengo tres y los quiero con locura, pero ellos no comen en mi mesa, ni duermen en mi cama. No sé si me estoy explicando. Entonces, con esto pasa lo mismo. Mi marido siempre dice que Disney ha hecho mucho daño, porque hemos personalizado a los animales. Sí, los animales pero a la comida también. ¿Eh? ¿A la comida también? Sí, digo, porque se pretende... Ahora, sí. yo recuerdo cuando estuve dando clases en veterinaria, hablando de los bienestar animal y todo esto... Había gente que se salía de clase llorando cuando le explicabas cómo se aturdía un animal con aturdimiento previo para que no sufriera, y se hacía un sacrificio, cuando empezaron a ver que esos animales había que sajarle la yugular para que sangraran y tal, lloraban porque los animales sufrían. Vamos a ver, chica, no... tenemos que comer, los pibos no te lo vas a comer, ¿no? Claro, los grillos habrá mojado ahora que comerse los grillos. Pues, hablando de grillos, Teresa, hablando de insectos, voy a cambiar de tercio. Bueno, muy relacionado con esto, ya le preguntaba yo antes a Vicente Carrión, que en la Unión Europea abre las puertas al consumo de insectos, todavía no ha llegado a España. Nosotros hemos salido a la calle, hemos hablado con especialistas porque por lo visto tienen las mismas proteínas que un chuletón de carne, mía. Primero fueron las flores y ahora los insectos. En el mundo ya existen restaurantes en los que se cocinan. Varios estudios han demostrado que los insectos comestibles tienen un valor de proteína tan alto como las carnes más habituales en la alimentación humana, pero muchas más vitaminas y minerales. A nivel nutricional, los beneficios nutricionales o la composición nutricional son similares, e incluso en algunos insectos el perfil lipídico, que se habla mucho de la grasa buena o de la grasa mala, pues a nivel de grasa buena la composición nutricional de los insectos ofrece una ventaja con respecto a las fuentes tradicionales de proteína. Muchos insectos se pueden criar a un costo económico y ambiental relativamente bajo. Para que se hagan una idea, criar insectos utiliza entre el 50 y el 90% menos de tierra por kilo de proteína y entre el 40% y el 80% menos de alimento por kilo de masa obtenida que el ganado convencional. La FAO va aún más lejos. Criar y comer insectos podría acabar con el hambre en el mundo. El objetivo principal de la utilización de insectos en alimentación humana es buscar alternativas a las fuentes tradicionales de proteínas, como pueden ser carne, pescado, leche, huevo, y principalmente este movimiento surge porque la FAO publica un informe en el que nos habla de que en 2050 la población mundial llegará hasta los 9.000 millones de personas, y de alguna forma los recursos naturales se están agotando. Las tierras de cultivo o el mar está sobreexplotado y necesitamos buscar alternativas. De modo alternativo, el organismo sugiere que como paso intermedio se utiliza a los insectos como alimento para el ganado que comen los humanos. Nos encontramos y todos tenemos la idea de que una gallina de campo va a poner huevos que son más sanos que una gallina que está en una granja. Es una concepción personal que todos tenemos, y la gallina en el campo come de todo lo que hay en el campo, entre otras cosas insectos. De hecho, el próximo día 23 aquí en Locam vamos a celebrar unas jornadas en las que trataremos de explicar a empresas de la región y de fuera de la región cuál es la potencialidad del uso de insectos en alimentación animal. Una de las trabas con las que nos encontramos es la barrera cultural. Comer insectos, introducirlos en nuestra dieta, es solo cuestión de tiempo. Para mí hay dos conceptos que son básicos en este sentido. Uno, el aspecto cultural, y el otro es que te aporte, que sean cosas que te aporte, no el sí por el sí. No comer hormigas por comer hormigas, por el hecho de decir he comido hormigas. A mí me han ofrecido carne de muchos tipos, ¿vale? Tengo un proveedor que trae carne de todos lados y me han ofrecido cebra y me han ofrecido todo este tipo de cosas, y las probamos todas, y al final de todo lo que probamos nos quedamos, recuerdo, con el corzo, pero no por nada, no por el nombre o cómo se llame, sino porque entendíamos que era el que estaba más bueno. El truco está en la cocina, en enmascarar alimentos para introducir nuevos productos, como en este caso los insectos. Nosotros además podemos tener la capacidad de utilizarlos de manera que el propio comensal, por decirte de alguna manera, no se entere que está comiendo, ¿vale? Porque no es lo mismo comerte una hormiga que comerte algo que va relleno de una crema de hormigas, no es lo mismo, ¿no? Pero esto tiene que ser bajo la condición que te aporte, que estén buenos. Porque hablando de hormigas, yo he comido hormigas, a mí me han dado en Dinamarca, en un restaurante muy famoso, me dieron de comer hormigas y no está bueno, no está bueno, sinceramente no está bueno. De momento en España no se comercializan los insectos para consumo humano, pero cuando así sea, cuidado con lo que se llevan a la boca. No sé si los tertulianos de esta noche se atreverían o se han atrevido, porque no sé si lo han probado alguna vez en su vida, hormigas, cucarachas, saltamontes, como hemos visto, hasta orugas también, no sé. ¿Vosotros de llegar a España probaríais este tipo de alimentos? Yo me comí alguna hormiga viva. El ácido fórmico pica, pero en cualquier caso, yo lo pruebo casi todo. He probado la carne de cocodrilo, he probado muchas cosas. No deja de ser un problema cultural, quiero decir, evidentemente en la India, en África, comen insectos y no pasa nada, y es una fuente de alimentación. Nuestros abuelos en las cárceles, cuando la guerra, mi abuelo hablaba que comía cucarachas para compensar la falta de alimentación que le aportaban en aquellos años nefastos. Bueno, a lo que voy, que es un problema cultural, lo que decía Vicente en la entrevista de antes, las vacas en la India no se comen. En África, los masái sajan el cuello de los cebús y se beben la sangre. Pues chicos, también tiene mucha proteína, vamos a beber sangre en vez de beber un vaso de vino. Es un problema cultural, que llegará y que tenga fuerza se atreverá y lo comerá. Yo he probado la anca de rana, mi marido le da una anca de rana y directamente te dice que no. Vamos, ni se le ocurre probar eso. Es un problema de conciencia, pero yo no creo que sea la fuente de alimentación proteica de los europeos. Y la alimentación proteica de las culturas que lo tienen en su base, pero no creo que vaya a convertirse en nuestra fuente de alimentación básica. Y lo que se ha dicho de que puede acabar con el hambre del mundo me parece una cosa ya... Sí, un poco fuerte, un poco fuerte, que ya no vamos a poder decir que hay una cucaracha en la ensalada. Pero bueno, vamos a seguir comiendo como comemos, creo que llevamos una dieta muy bien, el nivel de vida cada vez está más largo, cada vez nos da más vida, eso quiere decir que dentro de todo lo que está pasando, que hay algo por supuesto, pero yo creo que hay algo global de todo, de móviles, de humo, de tabaco, de ambiente, de comida y todo en exceso, por supuesto, que nos va a dar algo. ¿Por qué? Porque envejecemos y porque nos da algo, y si tomamos mucho de eso mismo, como si fumamos mucho, antes o después pues tenemos la lotería hecha, pues, por supuesto que eso es así, pero eso creo que es naturaleza de la vida. Y si todos nos mentalizamos en recortar y por supuesto no tener ese pensamiento de o ecológico o qué barato. Ya he dicho que antes, y yo a Vicente lo oigo y digo sí es verdad porque he sido granjero y sí es verdad que cuando un cordero, una ternera o cualquier animal come cereales, ese cordero sale a un sabor estupendo. Y está muy rico, y de hecho pues estaba mamando de su madre, y eso es estupendo, porque en mi casa hace ya años, hace más de 30 años que en mi casa se criaban corderos, y en mi casa no se destetaba hasta su matanza, y el cordero pues pesaba incluso esos 15 kilos de ganar, tenía 100 y pico días, y era una carne que me gustaría conocer, que estuviese otra vez en los mostradores. Es una de las luchas que tengo y luego hablaré con Vicente porque si lo consigo creo que es otro sabor y otra línea de cada vez tener más calidad en nuestros locales, cada vez tener más calidad en nuestras carnicerías y por supuesto tener más confianza. ¿Por qué no? Porque por supuesto que una carnicería donde respondemos, donde la preocupación es que te guste el producto, yo creo que ahí no vamos a matar a nadie. No sé, Lucía, ¿qué opinión te merece? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, evidentemente, pero bueno, lo he dicho al principio, replantearnos la política agroalimentaria, porque creo que quizá con un concepto más de cercanía se asegura la calidad. No estaba proponiendo solamente una vuelta a lo ecológico, estaba proponiendo una vuelta a la cercanía. Sé que es complicado, Vicente. No, que va. Es muy complicado, que va. Pero creo que es necesario. Luego... es casi chistoso lo de los insectos, pero espero que para acabar con el hambre del mundo no propongamos granjas de cucarachas. Es decir, el hambre en el mundo se puede solucionar sin crear granjas de cucarachas. Que los recursos naturales se van a acabar, entonces sí, eso es eludir una responsabilidad. Es decir, eso es eludir. Nos estamos cargando el planeta, porque por cierto hemos hablado de la carne roja, pero otra de los preceptos de la OMS es que el aire está contaminado. De eso todavía no hemos hablado. Claro, parece que es más inevitable, ¿no? Respirar, tienes que respirar. Tenemos que respirar. Sí, tenemos que respirar. Comer carne roja puedes no comer, pero claro, respirar no puedes no respirar. Pero es decir, es que esto no es solución a un problema, es que hay un problema que hay que empezar a atajar. Evidentemente es un problema de recursos que son finitos, de población que va creciendo y de hambre. Es que estamos hablando de derechos humanos. Ahora sale lo de los insectos, de acuerdo, pero quizá el hambre se pueda mitigar o solucionar sin tener que criar insectos, y quizá si nos preocupamos un poquito más por dónde estamos y dónde vivimos, sin llegar tampoco a planteamientos idealistas o que no se puedan conseguir, sino tomando conciencia de que estamos aquí para 2 días, que tenemos que dejar un legado a los que vienen detrás y que esto no es nuestro, que no estamos aquí para romperlo, sino para dejarlo a los próximos que vienen. Y espero que no sea para que coman cucarachas. Yo intentaré en la medida de lo posible, en mi parcela de vida, que los que me sucedan tomen carne roja, si es posible, de Fulgencio. Claro, claro, pero con su responsabilidad, claro que sí, sin eludir responsabilidades. Pues señores, se nos va el tiempo. ¿Algo que apuntar, Vicente, a todo esto para concluir ya? Tranquilizar a los consumidores y sobre todo animarles a que cuando vayan a un establecimiento, sea el de Fulgencio o el que sea, que lean la etiqueta y que consuman productos de la región de Murcia. Por supuesto, que tenemos muy buena carne, que es una pena que el 80% de la carne que se produce en Murcia se exporte fuera, se saque para Barcelona, se lleve a otros puntos de la región, y vean que es una carne muy buena, y que aquí a veces nos traigan carne de todos sitios, de Estados Unidos, como el Angus, como otras carnes de Argentina, de muchos puntos, que vienen ya con 2 meses incluso de sacrificio. Cuando la tenemos muy fresca, el corte que quieres, cómo lo quieres, y que cada vez conocemos más a nuestra clienta, lo que ella quiere. Y eso para mí, me encuentro un poco enfadado con Murcia, porque parece que no sabemos vendernos, no terminamos de creérnoslo. ¿Por qué? Porque dime, ¿qué restaurante te dice tengo ternera de Murcia? El otro día venía aquí el consejero de turismo y le hacía esa misma pregunta. ¿Por qué no cala los productos de la región de Murcia, no solamente a nivel nacional, sino por ejemplo también en Europa, ¿no? Ahora la consejera allí en la Feria de Madrid ha presentado la marca Región de Murcia, la Huerta de Europa, pero luego no, la Huerta de Europa supuestamente era desde hace tiempo. ¿Por qué no cala, no, los productos tanto agrícolas como ganaderos a nivel internacional? ¿Qué empujón nos falta? ¿Es eso, esa...? Créanlo. Sí, ese complejo, bien, ¿no? Lo que nos hace estar aquí o no. Vender nuestra imagen, vosotros? No sabemos vender nuestra imagen. No sabemos vendernos. Pues han hecho campañas. Sí, pero no sabemos, campañas... seguimos sin saber. Somos un punto apático. Yo creo que los murcianos somos un puntico apático. La culpa la tenemos los consumidores, ¿eh? Por supuesto. Así, un consumidor. Yo voy a un restaurante a comer y yo ya exijo que me pongan vino de Murcia. Si no tiene vino de Murcia, me voy directamente del restaurante. Pero directamente, o sea... Ya te falta decir ternera de Murcia. No, sí, vamos, el tema del vino es que es significativo. Pero, si no tiene vino de Murcia, que no tiene otra cosa de Murcia. Claro, es que tú, si no tienes vino de Murcia, y te vas a cualquier parte del mundo mundial y lo primero que te ofrecen es el producto de la tierra. Aquí pero tenemos aquí tienes que pedirlo, Vicente. Lo importante sería que te lo ofreciesen. Claro, de momento te ofrecen varios riberas y luego tú puedes preguntar si tienen alguna denominación de origen. Y no todas, porque te ofrecerán un Jumilla. Pero algo de Bullas, no sé si lo tienen. No, sí, es verdad. Es decir, que tampoco Lo que pasa es que si el consumidor lo pide, el que está detrás del mostrador ya se encargará que la próxima vez que vaya ese consumidor o cualquier otro, por si las moscas, lo tenga. Entonces, los consumidores somos los que primero tenemos que poner nuestra... Porque si yo voy a tu casa y te pido cordero segureño... y que me enseñe la certificación del cordero segureño, a lo mejor el primer día que yo vaya igual no lo tiene. Pero por si las moscas, por lo menos se entera, a ver eso del cordero segureño, a ver eso cómo está, a ver de qué va el tema este que ha venido aquí a pedirme, no sé. Por supuesto. Tienes limones de Argentina en alguna grande superficie. ¿Cómo es posible que un murciano compre un limón de Argentina? Un archenero seguro que no, ¿eh? Lanchonero, no. Señores, que se nos va el tiempo. Teresa, Vicente Carrión, Fulgencio, Lucía Hernández, un placer. Gracias por estar esta noche en La Cuenta Atrás. Señores, nosotros nos marchamos. Que pasen feliz noche. Adiós.